Ogladys y Miguel baila Foxtrot. Te llevo bajo mi pie, te siento dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti. Pues te llevo bajo mi pie. Yo trato sin conseguir borrar esa luz y obsesión que hoy siente mi ser por ti. No sé para qué resistir este amor que nació sin querer. ¡Fuerte el aplauso para la niña Dorothy! Chicos, Dorothy, espantapájaro, a línea de jueces. A ver, vamos a iniciar contigo, Moira, cuéntanoslo todo. Primero, qué lindo. Qué lindo porque le metieron el toque histriónico, la parte teatral, cosa que lo hicieron súper bonito. Los pasos muy coordinados. Me gustó mucho su desplazamiento. Me gustó mucho tus brazos. Estás mejorando mucho, Gladys. Te aplaudo eso. Muy bien, muy bien. David. Lo que dice Moira es muy cierto, Gladys. Estás mejorando y eso es notable. Lo único que te pediría es que haces tu cabeza un poco más cuando bailas, para darle más suavidad a tu postura, pero técnicamente tus pasos estuvieron perfectos. Muy bien. ¡Wow! Gilka, ¿qué podemos agregar? Oglady, te has convertido en una bailarina actriz completa. ¡Me encantó! Me lo creí. Y bueno, y el espantapájaro divino. ¿Sabes qué me gustaba, Oglady? Tus caras, hasta cuando estabas de espalda, eran espectaculares. Estabas completamente metida en el papel y para mí fue fantástico. Los amé. Me encantó. Excelentes comentarios y el Teatro Balboa está de acuerdo. Pueden ir con Iván. Bueno, señores, esto se está poniendo interesante. Pero hablando de cosas interesantes, me comentaron que todos los estudiantes quieren saber bien cómo es la mecánica para participar en esta gran oportunidad que brinda el INAC. Así que a todos los estudiantes de secundarias del país, a participar del concurso de cuentos de ciencia ficción en Julio Verne, Panamá. Y las obras deben ser entregadas, presta mucha atención, en el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. Esto está ubicado en Curundú. Y tienes hasta el 20 de julio hasta las 3 de la tarde. El INAC te sigue abriendo las puertas a la cultura, así que no dejes pasar esta oportunidad. Iván, ¿qué tienen que contarte estos dos? Bueno, acá están en personaje todavía, Dorothy y el espantapájaro. Muchachos, miren, yo les quiero decir algo. Yo te iba a preguntar sobre tu expresión, sobre tu rostro. Al principio de las galas, estabas un poco amarrada, pero poco a poco pues te has ido soltando. Y lo dijo Gilka esta noche. ¿Qué has hecho? Bueno, en verdad, trabajo con Miguel y ahora con el otro asesor que se llama, ¿cómo se llama? Edwin. El señor Edwin ha trabajado muchísimo conmigo, ya que mis rasgos de expresión son muy fuertes. Pero bueno, pues gracias al empeño que le he puesto y gracias a Miguel he ido mejorando un poquito. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a saber entonces en este momento la opinión del jurado, a ver la calificación. Adelante. Conozcamos la puntuación del jurado. Moira. 8. David. 8. Gilka. 9. 25 puntos. Una muy buena puntuación, ¿ah? ¿Eh? Óyame, ustedes pueden ayudar también a Ogladys y a Miguel entrando a tvn-2.com/dancing y votar o por cualquiera de las parejas que está bailando esta noche. Pero bueno, háganlo por favor porque es muy importante. Esto representa el 50% del resultado final. Muchachos, los vemos entonces en la segunda ronda. Van a bailar samba. Muy bien.